Mitrala. Don Enrique Enríquez de Guzmán está muerto. Este negro del demonio le dio con un palo en la cabeza. Le di lo suyo, tal como lo pidió mi amita. Ya lo viste, Tomás lo hizo. Solo quería asustarlo. ¡Pero lo mataste! ¡Basta! Está muerto, ¿no? Ante cualquier pregunta, dirán que vino esta noche. Y conversamos brevemente en el jardín. Y eso solo si los obligan a responder. Aquí está bien. ¡Márchense! Pero tranquilos. Si alguien los ve, que no los sorprenda corriendo. La ambición, el poder, es lo único que les importa en la vida. Lo demás no interesa. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo y la Santa Madre Iglesia. Sí, sí. Muchos dicen que los Lisbergers se creen los dueños del reino de Chile. Estoy segura. Por eso han dado muerte. O han mandado asesinar a don Enrique Enríquez. Anoche advertí lo que ocurría en esta casa. Y en el sótano. Es más, escuché todo. Sé en qué circunstancias murió ese caballero Enríquez de Guzmán. En la calle, frente a esta casa. Pero tú no hablarás, Juan de... No. Lo veo en tus ojos. No me vas a delatar. ¿Intentó asesinarte? Te vi morir al caer, pero no sé qué pasó. Mi mente quedó en blanco. Quédate tranquila, Francisca. Ya es hora que la Quintrala pague todos sus crímenes. Porque no se diga de este reino, señorías, que mientras su excelencia, el gobernador Osores de Ulloa y sus castellanos arriesgan sus vidas por su majestad allá en el sur, vamos, insistir. Una familia criolla juega con la vida y la muerte de sus habitantes. Por ello, y vistos los antecedentes que obran en nuestro poder, pido para la principal acusada, doña Catalina de los Ríos y Lisberger, la Quintrala, la pena de muerte. La denuncié, Francisca. Pedí al licenciado Hernando Machado que guardara en secreto mi nombre y aceptó. Con mi declaración pudieron reunir pruebas en contra de la Quintrala. Y usted está sufriendo por eso. Usted ama a esa mujer. Es una asesina. Sí, es una asesina, pero usted la ama. Doña Catalina de los Ríos y Lisberger, os arresto por el homicidio de don Enrique Enríquez de Guzmán. ¿Tenéis algo que decir? Autorizados para visitar a doña Catalina de los Ríos en Lisbon. Esta es la orden. Daos prisa, guardia.
Tercer calabozo. Catalina. Pronto volverás a casa. Estamos gestionando tu excarcelación con una fianza. Así es, doña Catalina. Fianza de 50.000 ducados, de 11 reales de Castilla. En un par de días estarás con nosotros de nuevo, querida. Ya obtuvimos la excarcelación de mi madre y Magdalena y han regresado a casa. Así es, señora. Y creo que pronto usted también podrá salir de aquí. Ya he presentado la recusación. El abogado tiene razón. Y en la Real Audiencia tendrán que aprobar tu libertad. Sin embargo, el proceso continuará. Es indispensable que usted nos cuente cómo ocurrieron los hechos. Para preparar una buena defensa. Hay puntos oscuros. Doña Catalina, ¿no nos va a decir nada? Don Pedro, si ella no coopera. Sé cómo te sientes, Catralita. Pero debes contarnos lo sucedido. Señora, su situación es muy, muy difícil. Los Lisperger tienen muchos enemigos. Y nunca como ahora volverán a tener la oportunidad de causarles daño. Doña Catalina, comprenda lo que voy a decirle. Señora, Machado intenta inculparla a usted en ese asesinato. A usted, señora. Y eso significa, si tiene éxito, una sentencia terrible. Don Pedro, esto es muy grave. Usted sabe que Machado quiere condenarla a ella. Y si no nos va a contar nada y va a continuar callada. Sí, comprendo. ¿Y si doña Águeda hablara con ella? ¿Mi madre? No, 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 mi amigo. ¿Qué pasa, Catralita? Vamos, niña. Todo se va a arreglar. No te preocupes. Tenemos que encontrar al negro Ventura que ha desaparecido. Sin duda alguna, él descargó el golpe mortal sobre don Enrique. Mañana iré a la Ligua. Tengo el presentimiento que ha ido a esconderse allí. ¿Carcelero?
por piedad. Quiero liberarme. Quiero salvar mi alma. ¡Ayúdenme! ¡Fray Juan! ¡Sálveme! ¡No me abandone! ¡Fray Juan! ¡Fray Juan! ¡Sálveme! No debes sentirse sola, Catalina. Fray Juan, ayúdeme. Por piedad. A eso vine, Catalita. A eso vine. Estoy sola, padre. Sola, abandonada. Como lo he estado toda mi vida. Casi no conocí a mi madre. No la recuerdo. Siempre que intento ver su rostro, no puedo imaginarlo. Si mira un espejo, podrá ver el rostro de su madre, niña mía. Sí sé, padre. Pero no puedo imaginarlo. Ella me dejó sola. Y mi padre jamás estuvo conmigo. Lo quería mucho, pero él siempre estaba ocupado, viajando, haciendo sus cosas. Yo lo esperaba por la noche para que me acurrucara en sus brazos y nunca lo hizo. Nunca tuvo tiempo. Debe perdonarlo, Catalina. Él tenía que atender sus negocios. Y en los meses de verano partí al sur, a la guerra, como tantos otros. Lo sé, pero yo estaba sola. Y el tío Juan Rodolfo, que se preocupaba de mí, que jugaba conmigo, también marchó a la guerra. La suya fue una noble causa. Partió y nunca más volvió. Y volví a estar sola. Ayúdeme, Fray Juan. Sí, niña mía. Dios le abre sus brazos. Tengo miedo. Ha pecado, Catalina. Solo el arrepentimiento puede salvarla a los ojos del Señor. Pero estoy arrepentida, Fray Juan. Le he hablado a Dios, rezo todo el día. Y sin embargo sigo sufriendo. Quiero irme a casa. Todo pecado requiere una penitencia, Catalina. El Señor le ha impuesto esta cruz que tiene que cargar aquí en la tierra, entre los hombres. Pero eso significa que las puertas del cielo se abrirán para su alma. Quiero que me saquen estas cosas. Me causan horror. Estoy arrepentida, padre, y cumpliré la penitencia que usted diga. Pero no esto. Cálmese, niña mía, cálmese. Todo pasará. Usted no dio muerte a ese hombre, ¿no es cierto? Entonces la justicia deberá absolverla. Ya se lo dije, Fray Juan, en mi confesión. Uno de mis esclavos lo golpeó. Soy inocente. Soy inocente, Fray Juan. Yo no lo maté. No lo maté. No. De modo que doña Águeda se ha ido al campo. Sí, su merced. ¿Con doña Magdalena Lisberger? Sí, su merced. ¿Y ustedes no saben nada del negro Tomás Ventura? Sí, no, su merced, no. No, desapareció, no sabemos nadita, nadita. No, desapareció. ¿Desapareció? Ese día ya. Disculpad, señor alguacil mayor. Hemos revisado cada habitación. Ventura no está en esta casa. Está bien. Iremos a la chacra de Tobalaba y a la hacienda de La Ligua. Hallaremos a ese negro. En marcha.
Fray Juan. No se vaya. ¿Hay algo que quiera decirme todavía, Catalina? Dígamelo. Ahora soy su confesor y quiero ayudarla. ¿Qué le ocurre? Padre. Hable, querida. Por Dios, no se enoje, Fray Juan. Pero hay algo más que debe saber. No tema, Catalina. Ningún cristiano tiene que tener temor de confiar a Dios sus pecados. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Está frente a su confesor. Hábleme, que la escucharé. Fray Juan, le he mentido. Le he mentido a usted y a Dios. Perdónenme. Yo le dije a Ventura que atacara a Enrique. Santo Dios. Juan quería verme. Entre si alguien lo ve en la puerta. Me voy, Francisca. Vine a despedirme. ¿Se va? Lo extrañaré mucho. Juan, ¿por qué tiene que irse? Vine a esta casa a cumplir un juramento. Y ya lo he hecho. Pero yo... Yo lo amo, Juan. Francisca, tienes que irte de aquí. No puedes seguir sirviendo en esta casa junto a la Quintrala. Tu vida es un infierno. Ahora que ella está siendo procesada, es tu oportunidad. Mi vida no me importa. Solo me importa usted. Deberé partir. No puedo quedarme, Francisca. La situación es sumamente peligrosa para mí. Cuando la Quintrala descubra que fui yo el que la denunció ante la Real Audiencia... Si queda en libertad, lo perseguirá hasta darle muerte. Por eso me marcho. Dios mío. Dios mío, lo perderé para siempre. No lo veré nunca más. Quiero recordarlo con amor. Porque no lo olvidaré jamás. Francisca. Lo lamento. Te quiero mucho. Me preocupa tu seguridad y tu bienestar. Pero esto no puede ser. No es mi intención herirte. Adiós, Francisco. De todo, usted es la causante de la muerte de ese hombre. Si Ventura es el asesino, usted es tan culpable como él. Fray Juan. ¡No quiero oírla!
siempre creí que se reencontraría con Dios. Pero me ha mentido. Me ha mentido. Me ha mentido durante todo este tiempo. Padre, me ha entendido mal. Solo pedí a Tomás Ventura que le diera un escarmiento, solo eso. No le pedí que lo matara. Entonces, usted no le ordenó que lo asesinara. No, Fray Juan. Y tampoco estaba ese negro en la chacra de Tobalá. Sin duda que la Quintrala lo ocultó en algún lado antes de su arresto. Esta misma tarde saldremos hacia la ligua, su señoría. Y tampoco el negro Ventura estará allí. ¡Foto al demonio! Tienen muchas posesiones en todo el reino. Esa mujer y su familia son muy ricos y el fugitivo puede estar en cualquier parte. Hay que atraparlo, don Manuel. El abogado de los Lisberger está presionando mucho. Quieren la excarcelación cuanto antes. Y si eso sucede, es muy posible que jamás encontremos al negro Ventura. La Quintrala es capaz de cualquier cosa si se trata de salvar el pellejo. Y vive Dios, que si el negro es un obstáculo, ella lo derribará. Tenemos que encontrarlo cuanto antes, don Manuel. Sé que con su testimonio podré mandar a la Quintrala a la horca. No obtendréis nada con vuestro silencio. A ese caballero para darle muerte, ¿no es verdad? ¿Lo llevasteis a algún lugar de la casa para flagelarlo? Luego hicisteis que lo sorprendieran a la salida, ¿verdad? Y ordenaste matarlo. Vos ordenaste a Ventura y a vuestro primo Juan Pacheco que le quitaran la vida frente a vuestra casa. Polonia. Una de vuestras criadas declaró que vos, doña Catalina, luego de ordenar su muerte, presenciasteis el asesinato asomada a una ventana. Tarde o temprano, Ventura comparecerá ante mí. Y con su declaración, vos seréis juzgada. Os lo juro, señora. Pagaréis por este y todos vuestros crímenes. Aunque seáis una Lisberger. ¡Carcelero!
Deteneos. Emplazad los arcabuces y encended las mechas. Vosotros iréis por leña para el fuerte, pero cuidado. Los mapuches pueden presentarse. Descansad. No nos atacarán, capitán. Seis veces los hemos vencido en este invierno. Habrán aprendido la lección. Estoy preocupado. Los indios se han mostrado demasiado tranquilos estas últimas semanas. Nos temen, don Juan Rodulfo. Creo que fue un error construir el fuerte junto al río Cautín. Estamos demasiado aislados. Pero hemos resistido, capitán. Salvar y rescatar a las cautivas españolas de manos de los indios es una noble misión. ¡A las armas! De Rufina y no estaría aquí encrillada en esta celda. Señor Jesucristo, por favor, dame tu luz. ¿Pediste que la Quintala vuelva a él? Lucifer la espera. Ahora volverá la Quintalita y se va a vengar de todos los que la han perseguido. Ella encerra como un esclavo. Tiene que vengarse, Rufina. La Mita tiene que vengarse. Ya vas a ver, Catala. Ella va a volver y va a invocar al villano. Y va a hacer un mal. Muchos males.
Catalina. Niña mía, ¿cómo has sufrido? Por fin, Catalina, por fin estás libre. Perdonad de estar libre de la cárcel, pero el arresto se mantiene en su domicilio. Eso es lo mismo que estar libre. Don Hernando Machado ya nos pagará esta afrenta. Ven, niña, siéntate. Olvidemos todo, querida sobrina. También mamá y yo pasamos por lo mismo. Tengo una sorpresa para ti, Catrala. Una sorpresa muy grata. Esta pesadilla se acabó. Aguarda. Pedro ha hablado con medio mundo para solucionar este asunto. Tu cuñado, el oidor de Lima, don Blas de Torres Altamirano, ha escrito a Chile, a nosotros y a varias personas más. Ya imaginarás de qué se trata, ¿no? El matrimonio de tu hermana Águeda con don Blas fue todo un acierto. Un oidor de la Real Audiencia de Lima, nada menos, intercede por los Lisberger. Esta es mi sorpresa, Catalina. Entra. Obligué a Ventura a confesar. Tomás. Estaba en un escondrijo en los montes, en tu hacienda de la Ligua, Catrala. Lo convencí de que debía decir la verdad. Bueno, y por supuesto lo liberaremos y será recompensado. Tío, es un riesgo enorme. Si él confiesa... Dirá la verdad. A él se le ocurrió dar muerte al caballero de la Orden de San Juan. Tío Pedro, no quiero que a Tomás le ocurra algo malo. No te inquietes, niña. Los Lisberger ganaremos esta partida. El perdedor todo lo conocemos. Hernando Machado. Todo marchará bien. Catalina, te he comprado un nuevo esclavo, Lorenzo, para que te sirva mientras Tomás Ventura esté arrestado. Tomás. Yo, amita, tendí la trampa a ese caballero. Después que estuvo a su lado esa noche, lo esperé en la calle y lo ataqué. Y se me murió. Pero no quería darle muerte. Más tarde, lo llevé a la plazuela del convento de los Agustinos. Yo lo hice, amita. Y lo hice solo. Ya está libre, ¿no? Creo que con arresto en su casa. El abogado de los Lisberger depositó una fianza de 50,000 ducados. No le fue difícil la excarcelación. Las presiones son muchas. Padre, quizás si la Quintrala ya ha pagado por lo que hizo. ¿Qué dices? ¿A qué continuar con todo esto? Ya estuvo en prisión. Fue engrillada. Hija. Ella ordenó asesinar a tu novio. He estado pensando. Ya no estoy tan segura. No me puedo quitar de la cabeza tantos recuerdos de la infancia. Y siempre la Catrala conmigo. La estás perdonando, hijita. No, no es que la perdone. Es tu corazón de cristiana el que te impulsa. Padre, quizá después de todo, ella no le ordenó al negro Ventura asesinar a don Enrique. Eres una mujer muy
buena, Mercedes. Sé que en la Quintrala hay algo de perversidad. Que tal vez ha hecho encantamientos. Que quizá es cierto que sea bruja. Siempre ha estado muy distante de la Santa Madre Iglesia. Y después de la confusa muerte de su padre, don Gonzalo de los Ríos, esa mujer se ha comportado aún peor. Crecimos juntas, padre. No puedo creer que haya pedido a alguien que asesine a un cristiano. La sangre Lisperger es mala sangre, hija. Estoy seguro de que la Quintrala es culpable. Ella es responsable del asesinato de don Enrique, tu novio. Lo sé, señor. Pero me asiste la duda. Hija, trata de comprender. La Quintrala ordenó asesinar a don Enrique porque se casaría contigo. Y es mi deber hacer justicia. Aún contra el poder de esa familia. Y por Dios bendito, que lo lograré. Ama Catalina. Disculpe, soy Lorenzo. Todos me han hablado acerca de usted y de sus costumbres. ¿Qué costumbres, Lorenzo? ¿Sus costumbres? Disculpe, mi ama. Yo creo ser muy parecido a usted. Digo, la forma en que hay que tratar a esta gente. Disciplina, mi ama. Sé imponer disciplina. En Lima, con mi antiguo amo, nadie se indisciplinó jamás. Ya comprendo. Pero no te inquietes, Lorenzo. La disciplina ya no me preocupa. Las cosas han cambiado. Disculpe, mi ama. Yo solo quería... No me des explicaciones. Usted manda, mi ama. Puede contar con mi lealtad en todo lo que me ordene. Gracias, Lorenzo. Pruébame esa lealtad de que hablas. Ve y averigua dónde se encuentra una artesana que trabajaba en mi casa. Se llama Juan de Moya. Cruz invertida de Satanás. Dios mío. ¿Qué pasó? Tranquila, Anita. Aquí estamos nosotras. Llévatela. Yo me ocuparé de la bestia. Te llevaré adentro. Te pondré en el sótano y velaré tu cuerpo. En estos precisos momentos, amigo mío, mi hijo, don Pedro Lisperger, está entregando al homicida en manos del señor Machado. De modo que don Hernando tendrá que reconsiderar todo. No solo eso, don Gaspar. Hemos pensado que el señor Machado lleva demasiado tiempo como oidor de la Real Audiencia. Y ahora, con Pedro al mando de la guarnición, creo que usted me comprende perfectamente, ¿no?
Lo que Machado nos hizo y continúa haciéndonos es un crimen contra los Lisperger que no quedará impune. Señora, usted sabe que como siempre puede contar con mi lealtad. Me preocupa, sin embargo, don Rodrigo de Carvajal y Mendoza. Bueno, nuestro buen amigo es un tanto puntilloso y algo indeciso. Tiene algunos problemas con la chacra que acaba de comprar. Problemas que se pueden solucionar, ¿no es cierto? Si usted me lo permite, hablaré con él. Hágalo, don Gaspar. Dígale que no tendrá más problemas con su chacra. Bien. Mis ocupaciones me reclaman. Debemos continuar estudiando la causa. Habrá sentencia en algunos días más. Por cierto que con el arresto de Ventura no debe usted ya preocuparse, doña Águeda. Señor, os he traído la solución del homicidio de don Enrique Enríquez de Guzmán. ¡Guardias! Habla. Misía Catalina dio una cita al caballero. Yo lo esperé en el patio. Cuando terminó de hablar con Misía Catalina, entonces yo con un palo le di muerte para robarlo. El señor don Juan Pacheco me sorprendió y me quitó las sortijas y una cadenita que eran del difunto. Estos son los hechos, su señoría. He aquí al culpable. Con su permiso, señor. Don Pedro, disculpad. Yo me siento honrado con vuestra visita y agradecido con vuestra diligencia. Lamento estos hechos. Os respeto como persona y como hombre. Y creedme, nada personal ha habido en este asunto. No os he pedido explicaciones, señor mío. Hay algo que falta en tu declaración. Que la Quintrala te ordenó matar a don Enrique. Guardias, lleváoslo. Debiste decirme que tenías aquí esa cosa maligna. Es mejor hacerle culto a Mita. Después iré a enterrarlo. Vamos arriba. No volveré a este sótano. Tapiaré la puerta. Amita, Lorenzo te tiene noticia. Se trata de Juan de Moya, Amita. Me han dicho que vive en las cercanías. Mañana temprano iré a averiguar. Déjenme sola. Váyanse.
Juan de Moya te denunció. ¿Qué dices? Él te vendió a Mita. Fue donde ese viejo machado y le dijo que tú le ordenaste a Tomás que le pegara el caballero. Juan fue quien me denunció. Sí, Quintralita. Don Pedro se lo contó a doña Águeda y yo lo escuché. Fue a la audiencia y lo contó todo. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me denunció? Hay que hacerle un mal, Amita. Hay que hacerle un mal. No harás ningún maleficio en contra de Juan de Moya. Y no bajarás nunca más a este sótano. No quiero volver a repetírtelo. ¡Vete! Me traicionaste, Juan de Moya. Me desprecias. Y yo te amo. ¿Por qué lo hiciste? Maldito, maldito, me las pagarás, me las pagarás. Majestad el Rey, esta real audiencia entra en sesión. Señorías, nos hemos reunido para dictar sentencia de primera instancia en la causa por el homicidio de don Enrique Enríquez de Guzmán. Durante los últimos días hemos estado conociendo en detalle los luctuosos sucesos que nos ocupan. Sabemos ya de la responsabilidad de cada uno de los individuos involucrados en este caso. Deseo llamar vuestra atención sobre la necesidad de acordar un fallo justo. Me remito, en primer lugar, a don Juan Pacheco y Lisperger. Además está recordaros que todas las pruebas señalan que participó en la golpiza que costó la vida al caballero Enríquez de Guzmán. Os he solicitado en anteriores sesiones de la audiencia que sea ejecutado. Hoy lo reitero. Homicidio y robo. Ese individuo debe ser condenado a la pena máxima. Disculpad mi desacuerdo, señoría. Todos sabemos con seguridad que los golpes mortales los asestó otro individuo. Señoría, mi parecer es que el mencionado don Juan Pacheco sea desterrado del reino de Chile a perpetuidad. Apoyo vuestra ponencia, señor Carvajal. Que sea desterrado del reino. Así se aprueba, por mayoría de 2-1. Para doña Águeda Flores
y doña Magdalena Lisberger, acusadas de encubrimiento, solicito que sean... Quedaría por estar allí, en la Real Audiencia. No te preocupes, hermana. Harán justicia. Los señores Narváez y Carvajal son personas de bien. Saben que el culpable es Ventura y que Pacheco participó en el asunto, aunque sin proponérselo. Esto solo nos costará algún dinero, niña. Tranquilízate. ¿Y qué será de Tomás Ventura? ¿Lo condenarán? Espero que no. Nuestros amigos lo defenderán, según afirmaron. Aunque no estoy muy seguro. Después de todo, fue un crimen horrible. ¿Y qué pasará conmigo? Nada, niña. Fue Ventura, ¿no? Tú eres inocente. Señor escribano, tomad nota. Doña Águeda y doña Magdalena deberán pagar a esta audiencia una multa consistente en 500 pesos cada una. Y dejad constancia que yo estoy en desacuerdo. Solo dos personas restan, señorías, para concluir este fallo de primera instancia. Me refiero en primer lugar al esclavo Tomás Ventura. Solo cabe para él la pena máxima. ¿Qué decís, señorías? Bien, señorías, con el acuerdo de la audiencia, el esclavo Tomás Ventura es condenado a morir en la horca. Por último, señorías, quiero rogaros que reflexionéis acerca de la persona que instigó este crimen. Me refiero a doña Catalina de los Ríos y Lisberger, conocida en todo el reino como la Quintrala. Os pido, por la justicia humana y por el Santísimo, sea condenada a muerte. Disculpad, señor presidente. En esta audiencia hemos escuchado los testimonios de todos los implicados. Ninguno de los detenidos, hombres y mujeres, ha incriminado a doña Catalina. Por Dios, señor Machado, ¿no podéis afirmar que doña Catalina sea culpable? Es más, hemos oído que el esclavo Ventura actuó por propia iniciativa, con el propósito de robar a don Enrique cuando éste abandonaba temprano aquella noche la casa de los Lisberger. Por lo tanto, y en mérito a las pruebas, y para que en este reino quede bien sentado que la acción de la justicia es inmaculada y sacrosanta, y por haberla dicha doña Catalina citado a ese caballero con propósitos amorosos, pido sea condenada a pagar una indemnización de, digamos, 6,000 pesos y las costas y salarios de los guardias.
La justicia de los hombres la ha absuelto, hija. La de Dios, aún no. Pero aún tiene una oportunidad para llegar a él. ¿Permitirá Dios la ejecución de Ventura? Es un pecador, Catalina, y debe pagar su crimen. Dios considerará su sacrificio como una penitencia y quizá en su bondad reservará para él un lugar en la vida eterna. Él sabrá acogerlo y perdonarlo. ¿Y a mí, Fray Juan? Eso depende de usted, hija mía. Este Cristo, llamado de la agonía, fue tallado allá por el 1601. Cuando usted nacía, tiene su edad, Catalina. Lo tallaron en noble madera las manos de un santo, Fray Pedro de Figueroa. En su rostro, nuestro Señor Jesucristo señala toda la angustia y el padecimiento, tal como le ocurre a usted, hija mía. Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron sus últimas palabras. Cristo está muriendo en esta imagen, hija. También yo estoy agonizante, Fray Juan. He querido encontrar a Dios. Y siempre he querido hacia Él. Solo me han ocurrido desgracias. Quiero salvar mi alma. El Cristo de la agonía la ayudará. Cuando agonizaba, dijo esas palabras y después entregó su alma. Señala su sacrificio. Volver al bien será doloroso para usted, Catalina. Pero como el Cristo de la agonía, podrá encontrar la vida eterna. Si se arrepiente. Quiero ir a ti, Señor. Pero ayúdame. Ayúdame. Don Alonso. Sí, sí. Fue algo así mayor en La Serena. Don Alonso de Campo Frío y Carvajal. Un hombre interesante. Tiene poco más de 40 años, es viudo. Ha sido capitán del rey. Pero lo más importante es que tiene minas de cobre en el norte. Y hará una buena carrera política, estoy segura. ¿Y qué hay de su familia? Hijo, usted no me lo va a creer. Pocos lo saben, pero es descendiente de los Armengoles, condes de Urgel y Barcelona. Madre, ya está usted de nuevo en el papel de casamentera de la familia Lisperger. Es un hombre que llegará muy lejos y de sangre azul. Es entonces un buen partido para la catralita. Sabrá conducirla, hijo, ya lo verá usted. Le he escrito y le anticipé cuál será la dote de la mujer más rica de todo el reino. Catalina de los Ríos y Lisperger. Madre, ha encontrado usted marido para la Quintrala.
Tienes que casarte, Catalina. Y don Alonso Campofrío de Carvajal es el mejor candidato. Le he escrito. Vendrá a Santiago desde La Serena, donde atiende sus negocios. Abuela, no quiero casarme todavía. Hay otras cosas que me preocupan. Deja de pensar en tonterías. Eres una mujer muy rica. Yo soy tu tutora, pero ya estoy vieja. Cualquier día de estos me llevará el señor. Necesitas un marido. Necesito tiempo, abuela. Quiero pensar, descansar. Eres una chiquilla, no sabes pensar por ti misma. Te casarás con don Alonso. Nadie me obligará a casarme, y menos con un imbécil. Cuando yo lo decida, buscaré marido. Carcelero. Sé que no me abandonará. No, por Dios santo, no lo hará. Por la memoria de su hermana, doña Catalina. Que en paz descanse. En La Legua, cuando te encontré escondido, negaste el crimen. Debí poner mi espada en tu cuello para que confesaras. Tú lo mataste, ¿no es cierto? Sí, don Pedro. Le di con un palo en la cabeza. De ese golpe murió el difunto. ¿Y qué tuvo que ver mi sobrina, la Catrala, en todo esto? ¿Averiguaste dónde se oculta ese traidor? Sí, amita. Y la llevaré donde él. Gracias, Lorenzo. Ahora vete y espérame en la pesebrera. Ensilla el látigo. Juan de Moya. Pagarás esta afrenta. Vamos, Tomás, tienes que decírmelo. ¿Te ordenó la Quintrala que dieras muerte al caballero de San Juan? No, mi amo. No me lo pidió. Era solo darle una golpiza para asustarlo. Se me fue la mano. Es cuanto quería saber. Entonces, tú lo mataste. Tú eras responsable. Creo, y lo lamento, Tomás, que es poco lo que podemos hacer por ti. ¡Carcelero! Don Pedro. No me abandone. No quiero morir. No quiero morir. Dígale a la Catralita que me salve. Ella hizo pacto. Me puede librar de la muerte. Thank you.